¿Qué tal? ¿Cómo está? Viernes 1 de junio de 2018 y bueno, pues esto es el videoblog Solo Negocios con el boletín Solo Negocios en resumen. Y bueno, pues básicamente el tipo de cambio el día de hoy tiene una apreciación con todo y el contexto complejo en el que se vive con el primer día de aplicación de los aranceles. Encontramos a un tipo de cambio que se aprecia ligeramente en el dólar interbancario y en el dólar fix en particular, no así en el dólar bancario, que también sufre una ligera depreciación, pero muy leve también. Así que la movilidad inestable, y es, pues creo que muy interesante la razón. Sucede que el mercado de especulación, el Forex, aumentó sus posiciones en pesos ligeramente a partir de interpretar los siguientes datos que conforman parte del set de volatilidad y que en otrora hubieran sido elementos para tumbar al peso, pues ahora que lo favorecen. En particular, el índice Bloomberg del dólar spot subió 0.08%, en razón de que los indicadores siguientes resultaron mejor de lo esperado. ISM manufacturero, indicador privado norteamericano que tiene un liderazgo relevante para determinar como el cuasi PIB mensual, muy similar al yen mexicano que ahora se depreció, pero bueno, pues platicaremos de él más el lunes. Pero el IAC manufacturero subió 58.7 unidades o a 58.7 unidades, arriba del 58.2 esperado. Los costos laborales, digamos lo que cuesta la mano de obra e integralmente, subió 0.3% cuando se esperaba que fuera 0.2, lo cual quiere decir que empieza a haber más pagos a la gente, más dinero en la calle, más circulante. Y generación de empleo 223.000 y una tasa de desempleo de 3.8%, mejores a las estimaciones originales. Todo esto en un contexto que hablaría de una mejoría económica consolidada en Estados Unidos. Bien, positivo. Pero ese positivo americano ordinariamente implicaría una aceleración de la economía con el posible acompañamiento de una aceleración de la inflación y con el posible acompañamiento de una posible alza en tasa de referencia de la Fed, que comprime la diferencia entre tasa americana y tasa mexicana, y al final del día lo que termina provocando, bueno, pues es una depreciación al tipo de cambio. Eso es normalmente el guión que se da por Forex en ese tipo de acontecimientos, cuando los indicadores americanos suben. Sin embargo, hoy en particular, se apuntala lo siguiente. Como ya se tiene descontado el alza del 13 de junio de la Fed en su tasa de referencia, y si bien hay ambivalencia entre considerar que se vaya a subir dos veces más este año, junio y diciembre, o una tercera vez más quizá en octubre, entonces estaremos hablando de que en realidad el tema ahorita es comercio exterior. Y con los temas de ayer, de los aranceles, que si bien no cubren la gran mayoría de las interacciones comerciales entre Estados Unidos y México, o Estados Unidos y el mundo, pues sí es un inicio para empezar a golpear y provocar una guerra comercial. Sin embargo, de cualquier forma, aún con algunos aranceles, en algunos casos, y muchos anulados por el Tratado de Libre Comercio, vigente hasta el día de hoy, y que continuará vigente hasta diciembre al menos, según los planteamientos de mandar hasta enero la negociación, querría decir que en este cortísimo plazo tendríamos oportunidad de extender las exportaciones gracias a que hay un crecimiento económico en Estados Unidos, a que la gente trae más dinero y consume más bienes de consumo que muchos son maquilados o manufacturados en México. Entonces, en esa lógica, es como se lee hoy, descartando el tema de Federal Reserve, entonces ya se comprendería que el bienhaber de la economía norteamericana le conviene a México en principio por nuestras relaciones comerciales. Además de ser indirectamente, y yo no creo que esto haya sido intencional, porque hablamos de un cúmulo enorme de inversionistas globales que mueven sus recursos, pero que indirectamente tiene una significancia de hacer ver la relevancia del comercio internacional, pues a quien está en posiciones proteccionistas, ¿no? Bien, en ese sentido, también Banco de México tuvo un elemento que despresuriza al tipo de cambio. Remesas familiares récord en 9.752 millones de dólares, enero-abril 2018. O sea, primer cuatrimestre del año, traemos récord en la cantidad de dinero que se envía de Estados Unidos a México. Seguramente viene influenciado porque esta gente gana más, porque en Estados Unidos empieza a pagar más gracias a todas estas reformas y demás que se han realizado, la fiscal esencialmente, y entonces, bueno, pues hay más circulante de nueva cuenta. Y en ese sentido, pues puede haber más recursos para México, porque
Es un dato contradictorio con la cantidad de migrantes que presuntamente ya no están en Estados Unidos, que se han regresado a México por diversas razones. Entonces es interesante el tema. Dos, encuesta de especialistas, en particular el tipo de cambio empieza a verse ya depreciado en la encuesta de especialistas de Banco de México. Está en 18.83 para este año, 19.02 es el cierre ahora, y para 2019 de 18.56 a 18.72. O sea, se considera que seguirá habiendo una situación compleja, pero atemperará hacia finales del próximo año. Y las coberturas cambiarias subieron 5 veces demandado a los 200 millones de dólares ofrecidos, ligera volatilidad extra. Entonces, ese es el escenario que tenemos en tipo de cambio al cierre de la semana. En la semana se perdió. El tema proteccionista norteamericano es grave. Y bueno, pues estaremos evaluándolo más adelante. Estamos emitiendo a la par de este videoblog un editorial sobre la propuesta de IMF en su agenda 2019-2024. Lo invitamos a verlo aquí en el canal de YouTube. Y el próximo lunes estaremos enviando un editorial sobre los aranceles y el proteccionismo. Entonces, pues manténgase en contacto con nosotros en Solo Negocios. Que pase un excelente fin de semana.